el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que van a oponer equipos con algunas variaciones en el Real Madrid, con muy pocas en el Atlético. El conjunto madridista, el equipo que dirige Jorge Valdano, forma con este equipo inicial. Puyo va a estar en la portería, la defensa para Chendo, Quique, Alcorta y Sanchís. El centro del campo para Luis Enrique, Redondo, Sandro y Raúl, y la punta de ataque para Laudrup y Zamorano. Esa es la alineación, la que están viendo sus pantallas, del Real Madrid, con cambios importantes con respecto al último partido jugado en Santander, en el que el Real Madrid perdió por 2-0. Recordemos que el Real Madrid está con 18 puntos en la séptima posición de la tabla clasificatoria, y que el Atlético de Madrid es líder con 30 puntos, separados por tanto los dos por 12 puntos en la clasificación. El Atlético, ahí está ya la formación, con Molina en la portería, con Geli, Santi, Solozábal y Toni en la defensa, Pizcaíno, Pantic, Simeone y Caminero en el centro del campo, y Pene Fiquico en la punta de ataque. Ahí está Rado Mirantic con esa corbata que ahora están viendo en sus imágenes. Alistas azul. Va a comenzar el partido en cuanto dé la orden Manuel Díaz Vega. Comienza ya el encuentro. Al suelo. Y Díaz Vega indicado. Balón para el Atlético de Madrid, que sale rápidamente al contraataque. Protesta el público esta última decisión de Díaz Vega. Simeone llegando con evidente peligro. El lanzamiento flojo. Laudrup de nuevo con Quique, que ha dejado pasar. Continúa el peligro. Sandro. Sandro metiendo la pelota dentro del área para Quique. Rodeado por tres adversarios. Quique. Balón suelto. El remate y el primer tanto del partido. Primer tanto del encuentro. Raúl se queda en el suelo. El Real Madrid acaba de marcar el primer tanto del partido. La jugada con Quique Sánchez Flores dentro del área, y después del despeje del guardameta, el remate certero que ha supuesto el primer tanto del encuentro, cuando tan solo se llevaban 9 minutos y medio desde el comienzo del partido. Ahí están Jorge Valdano y Ángel Capa. Una dosis de tranquilidad ahora para el Real Madrid, aunque Raúl continúa todavía lastimado. Iván Zamorano recuperando ya su posición en la zona defensiva. Michel, que salía fuera del banquillo. El Real Madrid se adelanta en el marcador. Ahí estamos viendo la jugada repetida. No llega Zamorano, se queda la pelota suelta, y a la media vuelta Iván Zamorano consigue el primer tanto del encuentro. Vamos a ver, Molina no llega, entran Raúl y Zamorano a la limón, y es Raúl en última instancia el que golpea la pelota. Vamos a verlo todavía una vez más, porque los dos jugadores están muy juntos, muy próximos. El remate que ha recuperado el Atlético. Juega Simeone, adelantando Simeone ese balón, corriendo ya el contraataque el conjunto rojiblanco. Pene buscando desmarque por la derecha, Caminero que recibe. Caminero metiendo la pelota al punto de penalti. El remate, Paco Bullo ha salvado un balón prácticamente de gol en el minuto 13 y medio de la primera parte. El banquillo Rado Mirantic no lo ha soportado más, y yo pienso que va a tirarse de pie hasta que finalice por lo menos la primera parte, como es norma habitual en él. Habitual en él cuando hay peligro en esta llegada. El lanzamiento fuera, llegando desde atrás del Cholo Simeone, el hombre que tenemos. Ha entrado muy poquito en juego por el momento Luis Enrique. Inició la pared Luis Enrique. Ahí está Laudrup con el balón controlado. Levantó la cabeza el danés Luis Enrique, que intentaba llegar al remate. Se adelantó la defensa del conjunto rojo. Un sexto ahora. Díaz Vega, que sitúa la barrera a la distancia reglamentaria, va a golpear Pantic con la pierna derecha. Pantic al punto de penalti, el remate de cabeza fuera. Remate de cabeza que se ha perdido, desviado. Una jugada con peligro, no cabe duda. Está en falta. Ahí tienen, hay gol en Barcelona en el Nou Camp, cuando Díaz Vega ha indicado el final de la primera parte, me parece ya. Barcelona 1, Albacete 0, marcó Joscagui. Nosotros ponemos el punto seguido desde el Estadio Santiago Bernabéu. De momento parte con una tarjeta amarilla están Simeone, Pénez y también Santi, al igual que Alcorta. Cuatro hombres. Y se confirma que en otro de los partidos de la jornada, que el Zaragoza y Sevilla empatan a cero, y que el Betis esta tarde ganó 3-1 a la Real Sociedad. Mañana se juega el resto de la jornada. Mañana se lo contaremos a partir de las 8 en Fútbol es Fútbol. Hay peligro. Ha caído dentro del área Kiko. Díaz Vega no indica absolutamente. Cartulina amarilla, la cuarta para el Atlético de Madrid. Estamos viendo de nuevo repetida la caída de Kiko. Ahí está la pugna del jugador del Atlético de Madrid. El árbitro no lo ha entendido como penalti. Lo vamos a ver de nuevo. La pugna con Rafael Alcorta. Una vez Enrique, y el balón se perdió por la línea lateral. Juega de nuevo el Atlético. Apertura a la derecha. Subiendo ya con efectivos el Atlético de Madrid hacia la zona de peligro. Ese rechace ha favorecido.
partida Fernando Redondo, que monta ya el contraataque. Hay cuatro jugadores del Real Madrid por cuatro del Atlético. Apertura a la izquierda. Allí va a llegar Luis Enrique, que va a encarar a Santi. Luis Enrique metiendo hacia el interior del área, al taconazo, se va a quedar la pelota suelta. El remate de Zamorano. Lo ha parado Molina. Remate. Dinero, error en el control. Hay falta sobre Mitchell. Va a haber tarjeta, va a haber tarjeta. Es la segunda, se va a la calle. Segundo partido consecutivo en el que Caminero ve el camino de los vestuarios por doble amarilla. Y por dos acciones muy similares, se ha dado cuenta en las dos que había cometido un error infantil, podemos decir, y Caminero se va rápidamente hacia los vestuarios sin ni siquiera ver la cartulina roja. Controvertidas del partido, como por ejemplo esa expulsión de José Luis Pérez Caminero. Juega la pelota el Real Madrid. Error ahora, el Atlético puede sacar provecho. El disparo desde fuera del área, Bullo. Atrapó Paco Bullo con la pierna derecha. Allá va Pantic, lanzamiento alto. Esta vez no golpeó bien Sole Pantic. El disparo por encima del travesaño. Preparado Pantic, no va a ser él. El lanzamiento tropezó en la barrera. No fue Pantic, sino Toni el que golpeó en última instancia. Toni el que golpeó, el balón tropezó en la barrera. Posibilidad de contraataque para el Real Madrid. Raúl González metiendo a la derecha, donde va a llegar con peligro Iván Zamorano. Zamorano que va a encarar, se marcha el chileno. Zamorano que lanza fuera. El que sacó en la primera parte. Allá va Pantic, el balón lo ha tocado Bullo. Indica Díaz Vega que no, saque de puerta. Balón que se marchó por encima del travesaño. Tercer lanzamiento de Pantic. Hubo cuatro faltas, pero la otra la ejecutó Toni. Y Pantic, que no acaba de ver portería hoy. Ahí está el lanzamiento. Y efectivamente el balón no llega a tocarlo. Paco Bullo. Tion. Jorge Valdano, ninguna ya. Rando Mirantic, que ha agotado el cupo de cambios. Balón hacia el interior del área. Se va a quedar la pelota suelta con peligro. Ha sacado en el último momento. Cabe duda que esté 1-0 ajustado, con el Atlético dispuesto a agotar sus fuerzas, con el Real Madrid buscando el contraataque para conseguir el 2-0. Nos va a asegurar la incertidumbre y la emoción hasta el final del encuentro. Sacó desde la esquina el Atlético de Madrid cuando quedan 10 minutos para la conclusión del encuentro. 35 de la segunda parte, gana el Real Madrid 1-0, gol de Raúl a los 9 minutos de la primera mitad. Peligro por la izquierda ahora con la llegada de Milinkovic-Savic. Pantic que tiene hueco para el disparo. ¡Pantic! ¡Fuera! Disparo de Pantic, quien se perdió a la derecha de la portería de Paco. De Fernando Redondo. Es Raúl el que ha sacado ese balón hacia la posición de Sneijder. Sneijder con el balón controlado. Retrasa de nuevo para Redondo, que se ha marchado de uno, de dos. Bien para Laudrup. Adelanta ese balón para Sneijder. Le ha robado Santi en el último momento. Jugó bien ahora la pelota el Real Madrid, pero estuvo providencial Santi. Entrada por la izquierda. El pase para Mitchell, que ha enviado alto. Sneijder, un hombre más que engrosa la lista de amonestados en este partido. Es Kiko el que ha tocado ese balón atrás. El remate, Bullo. Atrapó Bullo ese potentísimo lanzamiento llegando desde atrás. En esta segunda parte se han producido hasta 5 cambios. Es Redondo el que adelantó ese balón para Laudrup. Laudrup con la pelota controlada. Laudrup que va a enviar a la derecha para Mitchell. Mitchell con posibilidad de gol. Ha tocado la pelota en un zaguero. Continúa el peligro, el balón para el Real Madrid. Sneijder, Mitchell. Ha indicado fuera de juego el juez de línea de Mitchell cuando recibió de... Ahí afuera de juego ha indicado el árbitro el final del partido. Acabó el encuentro, el Real Madrid se llevó la victoria 1-0 sobre el Atlético. Valió el gol de Raúl. 3 puntos para el Real Madrid.